¡Hey! ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Muy buenos días tengan todos ustedes Ahora voy a empezar a hacer mis videos de día Los estaba haciendo en la tarde, en la noche, pero ahora voy a hacerlos de día Ya que eh, en el trabajo nos cambiaron el turno Así que tengo que estar algunos meses en el segundo turno Y voy a estar durante el día libre Voy a tener un poco más de tiempo para salir a detectar Ahora sí, este, ya vienen los, los eh, videos de detección Pero pues en esta ocasión quiero hablarles de una moneda bastante, bastante importante Esta moneda... Tiene un buen, buen precio. Estaba viendo que se, se vendió una en una subasta hasta en 24 mil dólares. Pero está valorizada en $20,000 mil en una condición sin circular. Una condición bastante buena. Así que no se me emocionen mucho. Pero igual el precio que puede tener por más fregada. Por más dañada que te la encuentres. Puede llegar a valer hasta mil dólares. Así que igual, igual es un precio bastante bueno. Así que si te la encuentras y tiene un color muy muy bonito. O está muy enterita puede valer de mil de mil entre veinte mil dólares así que bien atentos mis amigos con esta moneda este eh, eh, lamentablemente es extremada extremadamente rara es muy muy difícil de encontrarla pero no imposible recuerden que el que busca encuentra así que esta moneda le, le, es de las famosas close AM. en el video pasado les, les, les dije que les iba a hablar de esta moneda ya que me habían estado mandando monedas de 1993 con el close IM, pero en realidad esa esa es normal. Por eso esta moneda de 1992 tiene ese detalle, porque accidentalmente usaron la plancha de, de la de 1993 para hacer las de 1992 y fue como salió la A y la M en donde dice América en el reverso de la moneda, salió la A y la M pegadas, así que en este en esta moneda pues es un es un ejemplo nada más, este la A y la M pues están separadas y si la miras ya con una, con una lupa más cerquita pues se alcanza a ver que la A y la M pues tienen una distancia bastante considerable pero si, si, si te quieres dar una idea más o menos de cómo es que se tiene que ver la moneda de 1992 es bien fácil es uh, simplemente busca una moneda de 1993, chécale donde dice América y así como se ve la A y la M en la moneda de 1993 se tiene que ver en la moneda de 1992 para que para que tengas una para que te pueda tener valor más que nada así que bien atentos mis amigos esta moneda pues tenía que hacer este video ya que el precio es bastante bastante bueno y considerable así que pues bien atentos mis amigos recuerden checar sus monedas en cuanto agarren cambio por favor chequenlas este no les he hablado más que de algunas 10, 15 monedas. O sea que la lista que les dije que hicieran debe de estar bastante, bastante pequeña para que la tengan ahí en, en su recámara o en su carro donde ustedes guarden sus monedas. Así que los que tienen buena memoria, pues ellos sí se van a acordar de que, ah, pues la del 92, ah, pues la del 83, ah, pues. Así que, bien atentos, mis amigos. Esta es otra moneda que yo quería que ustedes supieran. Así que. Para los que tenían la confusión de que, ah, yo me encontré una del 93, pues no, tiene que ser del 92. Así que, si te encuentras una del 92 con la A y la M pegadas, pues ahí guárdala, infórmate y, y después la negocias. Así que, pues muchas gracias mis amigos por su atención, estamos uh, pendientes con más videos. Este, acabamos de regresar de unas vacacioncitas, así que uh, me quedé muy atrás en lo que fue lo... lo los videos y descuido un poquito el canal y, y todos estamos conscientes que cuando descuidas tu canal, descuidas tus videos, pues los suscriptores también se retiran un poco. Así que, pues muchas gracias por, por todos aquellos que me han seguido apoyando a, a un, aunque tarde en subir videos. Pero pues aquí, recuerden que, cambiando de tema, recuerden que a los 5.000 suscriptores voy a regalar estos dos sets. Este va a ser para el primer lugar y este va a ser para el segundo lugar. Así que pues ya quisiera llegar a los 5000 para, para para ver el afortunado ganador, así que este, trae su certificación de son de plata las, las monedas estas, así que son muy muy, muy muy bonitas monedas pero creo que necesitan un nuevo dueño y lo vamos a escoger en cuanto le lleguemos a los 1000 suscriptores, no quiero que se me desanimen ya que los suscriptores van bastante rápido así que pues ya pronto vamos a a regalar esas monedas así que muchas gracias mis amigos por su atención nos estamos viendo en el próximo vídeo y espero que les haya gustado les haya servido como siempre si a dos o tres personas este vídeo les sirvió yo ya me yo ya me quedo a gusto ya estoy más que pagado cuando me ponen un like o dos likes yo ya estoy más que conforme así que uh, nos estamos viendo en la próxima ya aquí en michigan el clima está bastante bastante bien pronto pronto ya fui a checar los lugares donde Salimos a prospectar y ya están bastante buenos, así que uh, lo más probable es que nos, nos salgamos a detectar y subamos videos de detección ahora en adelante. Así que no se me desanimen los que les gustan las monedas, espero que también les guste la detección como a mí, ya que casi la mayoría de las personas que nos gustan las monedas empezamos con algo de, de lo que fue la detección. Así es como empezamos a estudiar las monedas, ya que sacamos muchas, muchas monedas. Así que ya los dejo mis amigos sin tanto bla bla bla, así que los miro en el próximo video y muchas gracias por su atención.